Mi chiamo Tokyo. Ma quando è iniziata questa storia, non mi chiamavo così. Non ti muovere! Non ti muovere, io sparo! Che ne diresti di 2.400 milioni di euro? Thanks to Netflix, even non-English spoken series such as La Casa de Papel became great international success. How are you living this moment and how is changing your career? Well, it's been amazing, the whole success around the world. We are kind of overwhelming with all this. And related to our careers, I think it opens to you all the doors that maybe were closed before. I mean, we have this international projection, and it's so nice. We are getting like kind of offers from even abroad, so it's very nice. Bueno, sí, estamos muy contentos, sobre todo de este reencuentro que estamos teniendo, no solamente en Roma, sino también en la tercera temporada. Yo estoy muy, 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 muy contenta y muy, muy feliz, con muchísimas ganas de reencontrarme otra vez con mis compañeros. Y sí, está siendo todo, bueno, para mí, está siendo todo bastante nuevo. Es algo a lo que no estaba... Sí, o sea, yo llevo muchos años trabajando en España, pero de repente somos conscientes de que La Casa de Papel ha sido como un boom en todo el mundo. Y claro, pues hay algo de orgullo de mis compañeros, de orgullo personal. Y me alegra mucho de que La Casa de Papel haya traspasado fronteras como lo está haciendo, porque realmente fue algo que hicimos con muchísimo amor, con muchísima delicadeza, y yo creo que hubo algo mágico que hizo que todos, no solamente la banda, sino la gente que estaba también detrás de las cámaras, parecía como que nos iba la vida, ¿no? En que esto quedara lo mejor posible. A mí me gusta pensar que el hecho de que hayamos hecho La Casa de Papel y haya tenido este éxito pueda suponer el abrir puertas a otras producciones, no solamente de España, sino del resto del mundo, que no es Estados Unidos, que puedan tener este acceso al mercado internacional. Me gusta pensar que hemos colaborado a poner nuestro granito de arena. Eso es muy bonito. Eso sería precioso. Can you say something about the evolution of your character in the arc of the show? Sí. Bueno, Tokyo desde el principio ya viene muy revolucionada. Sí. Entonces. Yo creo que por parte de mi personaje, me parecería muy osado hablar de los tres personajes, Tokyo es una chica que lleva, bueno, tiene como varios atracos a sus espaldas, no atracos de la misma envergadura que el atraco que están planeando La Casa de Moneda y Timbre, pero sí que es una chica que está como bastante familiarizada con el asunto. Entonces, eso hace que tenga las ideas muy claras desde un principio. Ella no tiene absolutamente nada que perder, está en busca y captura. La policía la está buscando por toda España, está viviendo en una caravana cuando empieza la serie. Y de repente aparece el profesor, le dice de hacer todo esto, y ella dice, ok, I'm in. Es lo único que puedo hacer en la vida ahora mismo que me pueda dar un poquito de ¿cómo se dice? De esperanza, ¿no? Y es muy gracioso porque yo creo que ella es una mujer con muy poca paciencia, es una mujer muy de tripas, ¿no? Muy, muy visceral, pero sí que es verdad que a medida que van avanzando los capítulos y ella se va relacionando cada vez más con sus compañeros, hay una escena que yo creo que es el cambio de chip en Tokio, cuando están en el baño con Río y le dice, pues a mí mis amigos con nombres de ciudades me parecen la hostia. Hay algo en ella de que al principio estaba ahí por supervivencia y luego parece que va cambiando esa visión y realmente lo hace por amor. Hay una cosa de amor a sus compañeros, de amor hacia Río, porque está enamorada. Entonces yo creo que poco a poco va saliendo el lado más humano, pero lo que me gusta de ella es que desde el principio conserva algo como muy, muy de ella.
Ella es una chica con mucha personalidad. Muy animal. Sí, es muy animal. De hecho, yo trabajé la serpiente. A mí me gusta hacer los... Siempre que hago un personaje me gusta hacerlo a través de un animal. Y cuando leí en los guiones al principio dije... O sea, es que Tokio tiene que ser una serpiente. Es una serpiente. Y tiene esa cosa como muy animal, pero me gusta que, sin dejar de conservar eso, es una chica que, bueno, poco a poco se va sintiendo querida, que es algo que no le había pasado mucho en su vida.